Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para... Vamos a continuar con el concurso de oratoria. Disculpen los inconvenientes, por favor, ha sido una falla de la plataforma que ha cortado la conexión. Todos nos hemos salido del concurso, no se preocupen, no han sido sus computadoras, no ha sido problema de su internet. La plataforma se cerró. Vamos a esperar, por favor, unos minutos a que ingresen nuevamente los jurados calificadores. Y ya se están conectando poco a poco nuevamente los concursantes y los asistentes a este concurso de oratoria Universitas 2020. Vamos a esperar unos minutos, por favor, mientras yo les voy comentando. Todavía tenemos pendiente las dos presentaciones de Fabián y de Gerald. Son los dos últimos concursantes. Marjorie Valencia nos ha comunicado que por motivos de fuerza mayor no va a poder participar el día de hoy por temas personales. Así que ha quedado ya retirada del concurso. Nos quedan dos participaciones, la participación de Gerald Quispe y la participación de Fabián Arias. Vamos a esperar, por favor, unos minutos a que se conecten. Vamos a esperar a que esté el jurado calificador nuevamente para que pueda evaluar a los chicos que están participando. Solamente faltan dos personas. Mientras, les voy a ir comentando que esta tarde tenemos las presentaciones también como parte de este día Universitas de los elencos de la Universidad Católica San Pablo. Tenemos la presentación del elenco de danza. Han grabado los chicos de los elencos sus videos, han hecho un trabajo muy bonito, un trabajo muy detallista. Representa bastante el esfuerzo, no solamente de lo que ellos aprenden como parte de estas actividades de formación integral en la universidad, sino también el esfuerzo que han hecho por grabarse cada uno desde sus casas, seguir una pista y luego juntar todo este consolidado de grabaciones para hacer una presentación virtual para todos ustedes como parte de este día Universitas 2020. El elenco de danza ha presentado tres bailes, los van a poder ver en la plataforma. Tienen que ingresar a universitas.ucsp.edu.pe. Desde las 3:30 de la tarde ya está presentada esta presentación que han hecho los chicos del elenco de danza, muy bonita, muy atractiva, la verdad, esperamos que sea del gusto de todos ustedes. También tenemos la presentación del elenco de música de la universidad, que ya se publicó en la plataforma ahora, justo a las 4 de la tarde están lanzando esta presentación del elenco de música. Ha sido un trabajo muy arduo el que han realizado para que pueda quedar un producto final muy bonito. Sabemos que por allí puede existir alguna falla de edición, algún desfase, pero es propio del trabajo que se realiza. Los chicos han grabado sus pistas de manera individual desde sus casas, se han unido las pistas, se ha trabajado un producto con mosaicos, de tal forma que podemos ver a todos los chicos de los elencos en estos videos que estamos presentando para ustedes. También tenemos la presentación del elenco de coro. A las 4:30 va a estar lista esta presentación en la plataforma de Universitas. A las 4:30, luego tenemos la presentación del elenco de cajón a las 5:30 de la tarde, también tienen una presentación muy bonita los miembros del elenco de cajón, y el elenco de la tuna se va a presentar a las 6:30 de la tarde. Esperamos que puedan sumarse a estas presentaciones. Es un trabajo que han realizado los chicos de los elencos de la Universidad Católica San Pablo, un trabajo muy bonito, ha requerido de demasiado esfuerzo de parte de ellos y de los directores de cada elenco. Vamos a esperar unos minutos, por favor, a que la Miss Lourdes y el profesor Manuel se puedan sumar. Ya están ingresando. Y también les quiero comentar que el día en la tarde, a esta hora, también está iniciando otra presentación en vivo, que es una antesala al teatro. Tenemos una actividad llamada Del Teatro a la Casa. Si ustedes han visto las obras de la universidad que están a cargo del director Arturo Salazar,
son unas obras espectaculares, una puesta en escena muy bonita con el trabajo y esfuerzo del elenco de teatro de la universidad. Ahí tenemos profesores, tenemos administrativos, tenemos antiguos alumnos y tenemos alumnos de la universidad que forman parte de este elenco. El año pasado se presentó la obra teatral Las Tres Viudas. Quienes no pudieron verla o quienes quieren volver a verla, la van a tener en la plataforma de Universitas a partir de las 5 de la tarde también. Van a poder ver toda la obra, la grabación que se hizo de esta presentación que tuvo el elenco de teatro del año pasado. La Miss Lourdes me parece que ya ingresó. Miss, si ha ingresado, por favor, puede encender su cámara. Disculpen esta falla técnica que hemos tenido, son cosas que suceden de imprevisto. Se cerró la plataforma del concurso, pero ya estamos retomando la conexión y la comunicación. Vamos a esperar unos minutos más, por favor, porque si los jurados no podemos iniciar, sé que los chicos ya se han conectado, las dos personas que estaban pendientes también están, pero necesitamos la conexión de los jurados para que puedan evaluar a las dos personas que están pendientes. Aparte de todas estas actividades que les estoy mencionando, también hay una serie de actividades que se van a realizar durante la tarde, entre los cuales tenemos algunos conciertos, algunas entrevistas, tenemos coloquios, conversatorios. A las 6 de la tarde tenemos el conversatorio La Música y la Vida. Tienen que ingresar a la plataforma universitas.ucsp.edu.pe y tienen que acceder a la plataforma y ahí van a encontrar distintas opciones culturales, las cuales van a poder apreciar durante todo el día de hoy. Miss Lourdes, me parece que ya está conectada. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Ya estoy entrando. Ya, gracias. Listo, muchísimas gracias, Miss Lourdes. Hay un pequeño retraso en la conexión de varias personas, no se preocupen. A ver, por favor, está pendiente la presentación de Fabián Arias Razo y la presentación de Gerald Quispe. ¿Tenemos alguno de los dos ya conectados para presentarse? Yo estoy conectado, soy Fabián Arias. Ya, Fabián, listo. Vamos contigo, Fabián, por favor. Fabián Arias Razo va a presentar el discurso Entre Antenas y Brechas. Adelante, por favor. Listo. ¿Se me puede ver y escuchar perfectamente? Muy bien, Fabián. Gracias. Miembros del jurado calificador, compañeros ponentes, organizadores de este magno evento y público presente, buenas tardes, yo soy Fabián Arias de la Universidad La Salle y les vengo a presentar mi disertación titulada Entre Antenas y Brechas. Hace unas semanas, un grupo de comuneros de un pueblo rural andino secuestró a 8 trabajadores de una empresa de telecomunicaciones. Estos trabajadores estaban instalando antenas y estos pobladores actuaron bajo la creencia de que estas antenas iban a aportar tecnología 5G y que esta tecnología servía para esparcir el coronavirus entre su población.
Esta noticia causó mucho furor, tanto en medios nacionales como internacionales. Y esta noticia fue seguida por una similar en la cual se relataba que se intentaban ocultar antenas 5G disfrazándolas de palmeras. Si bien estos dos hechos pueden parecer disímiles en sí, nos dan una pista respecto a una problemática poco abordada aquí en América Latina. Esa problemática es la brecha digital. En términos simples, ¿cómo podemos definir a la brecha digital? La brecha digital es el acceso desigual tanto al Internet como a las nuevas tecnologías, también llamadas TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, ¿por qué este es un problema? ¿Por qué es prioritario? ¿Qué incidencia tiene la brecha digital en nuestra población? Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, el 51% de la población mundial tiene acceso a Internet. Esto quiere decir que el restante 49% no lo tiene. ¿En qué incide esto en estas personas? En que se les reduce el acceso a oportunidades laborales, oportunidades de salud, educación y al propio Estado. Es decir, que la brecha digital genera condiciones de desigualdad para ciertos grupos y acentúa condiciones de vulnerabilidad que detentaban otros grupos. Ahora, ¿cuál es la principal causa de este problema? La principal causa de la brecha digital es la falta de recursos por parte de algunos estados para invertir en dos cosas. ¿Cuáles? En primer lugar, para invertir en una mejor infraestructura de telecomunicaciones y por el otro lado, para invertir en personal calificado que pueda controlar dicha infraestructura. Esto, en algunos casos, sumado a una falta de voluntad política, da como resultado que los efectos de la brecha digital se acentúen en estos grupos vulnerables. Ahora, como nos decía el CEO de la empresa Facebook, Mark Zuckerberg, de 10 personas que pueden acceder a Internet y están en condiciones de pobreza, una logra salir de esas condiciones de pobreza. Podemos ver que el acceso a Internet no es solo un generador de oportunidades, sino que es un derecho humano, porque nos da acceso a otras prestaciones como salud, empleo y educación. Hay que destacar en este punto iniciativas tanto del sector privado como de organizaciones internacionales. De las organizaciones internacionales tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, que a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en específico el OD 9, relacionado a infraestructura sostenible, nos dice que se debe mejorar en infraestructura para paliar los efectos de la brecha digital. Por el lado de la iniciativa privada, tenemos que la empresa Facebook ha puesto a disposición de algunos países una flota de drones denominados Áquila. Estos drones van a navegar por algunas zonas para aportar cobertura de Internet a zonas que tengan o poca cobertura o nula cobertura. De lo anteriormente expuesto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, la brecha digital es el acceso desigual a la nueva tecnología y al Internet, ocasionado por la falta de recursos de los estados en infraestructura de comunicaciones y en personal calificado. Por otro lado, podemos ver que la brecha digital acentúa condiciones de vulnerabilidad en unos grupos y crea condiciones de vulnerabilidad en grupos diferentes. Finalmente, podemos ver que tanto el sector privado como organismos internacionales están trabajando juntos para mitigar los efectos de la brecha digital, pero es necesaria la participación del Estado tanto para que se sume a estas iniciativas como para que cree iniciativas nuevas. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu presentación, Fabián, que nos ha presentado Entre Antenas y Brechas. Muchas gracias. Recibí los aplausos virtuales de los asistentes el día de hoy en este concurso de oratoria. Vamos a ir ahora con Gerald Quispe Palacios. Adelante, Gerald, por favor. Gerald, ¿te podemos escuchar? ¿Estás conectado? Solo tienes que activar tu cámara.
Vamos a esperar unos minutos, por favor, para que Gerald pueda hacer la conexión correcta. Les recordamos los criterios de evaluación que está considerando el jurado en ese concurso. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Gerald, te escuchamos. Necesitamos que actives tu cámara, por favor, para poder verte. Gerald, te escuchamos, pero necesitamos que actives tu cámara, por favor. Gerald, ¿nos podrías hablar, por favor? Me parece que Gerald tiene algunos problemas técnicos, es el último participante, así que no podemos pasar a otro concursante. Vamos a esperar unos segundos, por favor, mientras les iba comentando que los criterios de evaluación del jurado para este concurso han sido presentación, 4 puntos, expresión verbal y no verbal, 4 puntos, contenido del tema y tiempo, 4 puntos, la voz y su manejo, 4 puntos, y el dominio personal y escénico, 4 puntos. Son los criterios que el jurado está considerando para evaluar a nuestros 10 finalistas del concurso de oratoria que estamos realizando el día de hoy en el marco de este Día Universitas 2020. Buenas tardes, ¿se me escucha y se me ve, por favor? Gerald, te escuchamos y te estamos viendo. A Ya, perdón por el inconveniente. Bien, buenas tardes, me presento. Soy Gerald Brandon Quispe Palacios de la Universidad Católica San Pablo. Soy estudiante de la Escuela de Administración de Negocios. Y esta tarde me gustaría compartirles un mensaje. El día de ayer estaba escuchando una conversación de mis sobrinos de 7 y 9 años. Y utilizaban términos un poco extraños, como dormición, automolición, fail. Y me di cuenta de que más allá de que sean deformaciones del verbo o de que sean simplemente anglicismos, me di cuenta de que estos términos no se nos hacen tan familiares hoy en día a nosotros. Y se me ocurrió preguntarles el por qué utilizaban estos términos. Y me respondieron que estaba de moda o que lo hacían porque les gustaba o les parecía gracioso. Así que concluí que lo hacían por un tema más que todo netamente humorístico. Y también se me ocurrió recitarles una pequeña poesía, ya que a mí me gusta la poesía, que es del señor Jorge Luis Borges. Si la memoria no me falla, es más o menos así. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de dureo, las 9 cifras y el cambiante 0. Debo fingir que existen esas cosas, debo fingir que en el pasado fueron Metrópolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte a la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir que hay otras, pero es mentira, solo estás tú. Tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura. Cuando terminé de recitar la poesía, o de leerles la poesía a mis sobrinos, me di cuenta en sus miradas abstraídas que trataban de interpretar lo que les había tratado de transmitir con mis palabras. Y no sé si la razón sea porque estaba en un momento indicado o porque les gustó la forma en que lo narré. La razón es y será incierta, pero lo cierto es que me di cuenta que no hay edad para que alguien pueda disfrutar la belleza de la palabra. Como decía Benedetto Croce,
La literatura es expresión y la literatura está hecha de palabras. Y el lenguaje es un fenómeno estético, lo cual nos lleva a entender por qué la belleza de las palabras en un determinado contexto, al cual hoy en día llamamos poesía, nos resulta tan agradable a los oídos. O como decía Heráclito, el hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el hombre de hoy no será el mismo hombre de mañana. Y también quisiera pensar que, como Heráclito, que por más que pasen los siglos y cambien las generaciones, siempre debemos apreciar la habilidad que se le dio al ser humano de poder embellecer los sonidos fonéticos, al cual hoy denominamos palabras. Y más allá de que las palabras o la poesía parezcan darle confort al oído, también parecen ir un poco más allá, parecen calar un poco más al fondo en el hombre. Desde mi punto de vista, la poesía da paz y calma al alma. ¿A quién no le ha apaciguado leer un poema que representaba su sentir en ese momento, representaba sus emociones? Hoy en día, la poesía parece olvidada por nosotros los jóvenes. Y solo de nosotros depende que no sea así. No importa si somos jóvenes, adultos o niños, yo creo que no existe una edad para poder apreciar la belleza en la palabra, la belleza del verbo. Y con esta reflexión, no me gustaría dar a entender que vayamos a la librería a comprar libros como locos y obligarnos a leer poesía, porque en realidad ya no estaríamos disfrutando de la lectura. Solo me gustaría compartir con ustedes que la poesía es inherente al ser humano. Y que si aún no has tenido esa oportunidad de encontrar esos versos, esos poemas que te representen, te invito a que lo busques, a que lo hagas y puedas encontrar esos versos que te acompañen el resto de tu vida, en tu memoria, en tu alma. Para culminar, me gustaría terminar con una cita que me encanta, que es de un escritor argentino. Lean poesía, vivan en poesía, que hace falta mucha más bondad y belleza en este mundo. César Bandín Rom, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gerard. Recibe los aplausos del jurado, recibe los aplausos del público asistente a este concurso de oratoria, a tus compañeros. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy en este concurso. Mis Lourdes, le invitamos por favor a que silencie por favor su micro y la cámara, y le invitamos a la sesión de Meet que tenemos en privado con el equipo de apoyo para que puedan deliberar con los jurados. El profesor Manuel también le pedimos por favor que nos acompañe en el Meet para que puedan deliberar entre los dos y luego informarlos quién ha sido el ganador del concurso. Vamos a esperar unos minutos. Les pedimos por favor que los asistentes nos acompañen por unos minutos. Ya el jurado va a deliberar sobre los resultados del concurso de oratoria. Van a evaluar a los 10 participantes y en breve vamos a tener los resultados del segundo y primer lugar. Volvemos en unos minutos. No se vayan, por favor. Yuri.
Somos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas. Somos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. La fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas. Sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas.
Bien, ya estamos aquí nuevamente. Ya tenemos los resultados de los miembros del jurado calificador. Está la Miss Lourdes con nosotros ahora y ya han deliberado por interno sobre la evaluación que han realizado a los concursantes de oratoria. Vamos a invitarla, Miss Lourdes, por favor, le doy la palabra para que usted pueda nombrarnos a los ganadores de este concurso. Miss, está desactivado su audio. A falta de costumbre. Gracias. Bueno, quiero felicitar a todos los participantes al concurso de oratoria. La verdad que la oratoria es una herramienta bastante especial para desarrollar las cualidades y habilidades personales que tenemos cada uno de nosotros. Y lo único que nos queda es seguir practicando hasta siempre, ¿no? Entonces hemos visto por conveniente una mención honrosa, ¿no? Para Fabián Rolando Arias con el tema Entre Antenas y Brechas de la Universidad La Salle. Para él, un caluroso y fuerte aplauso. De igual manera, a continuación, nombramos al segundo lugar en este concurso y ha sido Sofía de Los Ángeles Mariño, Málaga, con el tema ¿Por qué solo conocemos el fracaso? Para ella también un caluroso y fuerte aplauso. Y el primer lugar en este concurso de oratoria que organiza Universitas en el año 2020 es para Fabiola Cristina Guamaní, Tipola Guamaní. La recibimos con un caluroso y fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Miss Lourdes. Un aplauso para todos los concursantes, tanto los que participaron desde el inicio como los finalistas que se han presentado el día de hoy. Muchas gracias a los chicos de La Salle por acompañarnos cada año en este concurso. Felicitaciones a Fabián, a Sofía, a Fabiola por su participación extraordinaria que han realizado el día de hoy. Muchas gracias a todos los demás competidores, todos lo han hecho muy bien el día de hoy. Les agradecemos haber estado en este concurso de oratoria. Como ustedes saben, cada año realizamos nuevos concursos de índole cultural y los invitamos a que siempre nos acompañen en estas actividades que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Lourdes. Gracias, adiós. No olviden que todavía durante la tarde pueden conectarse a todas las actividades universitas, universitas.ucct.edu.pe. Allí van a poder conectarse y ver las presentaciones, pueden ver el video de teatro, las tres viudas, las presentaciones de los elencos, tenemos más concursos, ahorita a las 5 comenzamos el de cuento corto y muchas actividades más para todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Oh, soy el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitas. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas.